Un segundillo. Vale. Bueno, pues muy buenos días a, a todos y a todas. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa que vamos a iniciar hablando de, del vigésimo aniversario del terrible atentado de, del 11M. En primer lugar, nuestro recuerdo y nuestro homenaje a todas las víctimas, a los familiares y amigos de los que perdieron la vida aquel día y nuestro rechazo y condena firme a la barbarie terrorista. También nuestro agradecimiento a los servicios de emergencia que en esos días hicieron una labor extraordinaria y también, por supuesto, al pueblo de Madrid, que tuvo una respuesta absolutamente extraordinaria ante esos atentados. También hay que recordar que en una fecha como la de hoy, hace 20 años, se produjo uno de los episodios más infames de la historia de nuestro país, a través de una operación de desinformación por parte del Partido Popular, que ordenó a sus brazos mediáticos mentir. Al respecto de lo ocurrido, con tal de no perder las elecciones que iban a tener lugar en pocos días y con tal de no dañar la reputación de Aznar y del Partido Popular que nos habían metido en una guerra ilegal como era la guerra de Irak. Hay que recordar que, veinte años después, todos esos medios que mintieron a órdenes del Partido Popular siguen impunes y ocupando lugares privilegiados en la parrilla mediática. Gente como Pedro J. Ramírez, gente como Casimiro García Abadillo desde las páginas del Mundo, o Federico Jiménez de los Santos desde la cadena COPE, o la televisión de extrema derecha Intereconomía, hoy Toro TV, o Libertad Digital se dedicaron durante años a intentar intoxicar a la opinión pública eh, con bulos, con mentiras y con falsedades. También queremos mandar un recuerdo fraterno a los periodistas valientes que plantaron, ca que plantaron cara a esa campaña de intoxicación. Y una cuestión que, que consideramos también esencial, las víctimas de aquellos terribles atentados, las víctimas de todas las guerras, son siempre los de abajo, son siempre las clases trabajadoras que al final sufren, padecen las decisiones tomadas por los gobiernos. En este caso... La decisión, como digo, del gobierno de Aznar, del gobierno del Partido Popular, de meternos en una guerra ilegal como fue la guerra de Irak, que es la que produjo los atentados del 11M. Por eso, desde Podemos, entendemos que es fundamental defender siempre la paz. También, y a día de hoy, es fundamental defender la paz, aunque Estados Unidos y Europa quieran llevarnos a la guerra. Ahora que el Partido Socialista apuesta por la escalada bélica en Ucrania, ahora que el Partido Socialista, el Gobierno, no toma medidas contundentes para detener el genocidio en Palestina, de Israel a Palestina, creemos que es más importante que nunca reivindicar la paz, reivindicar el no a la guerra, porque en un contexto como el actual, como digo, de escalada bélica tanto en Europa como en sobre todo Estados Unidos es fundamental eh, oponerse a, a la guerra, ya que no es descartable que en un contexto como el actual, pues actos atroces como los del 11M pudiesen volver a repetirse. Así que desde aquí insistimos en nuestra apuesta por la paz y en decir alto y claro no a la escalada belicista, no a la guerra. La segunda cuestión de la que queríamos hablar son de las elecciones en Portugal. Como saben, la coalición conservadora Alianza Democrática ha ganado las elecciones en Portugal por la mínima. Creemos que los resultados no son una buena noticia ni para Portugal ni para las fuerzas progresistas de Europa. Estos resultados se inscriben en una tendencia que se está dando a escala europea de derechización y de avance de la ultraderecha, algo que debe ponernos en alerta. Consideramos que para frenar el avance de la derecha y de la ultraderecha, una otra derecha que ha subido de forma ostensible en Portugal, hace falta mucho más que la mera gestión de lo que ya hay. Hay que acabar, hay que revertir las políticas de la austeridad, hay que combatir de frente la corrupción y hay que garantizar transformaciones profundas que permitan combatir la desigualdad y que permitan proteger a nuestra ciudadanía en aspectos cruciales como son el ámbito salarial el derecho a la vivienda digna la salud la igualdad o los derechos sociales. creo que esto es un aviso claro al actual gobierno de españa si el gobierno de españa no hace políticas verdaderamente progresistas si el gobierno de españa no hace políticas de izquierdas si el gobierno de españa no acomete medidas transformadoras podemos encontrarlos en nuestro país con un resultado como el que se ha dado en portugal con lo cual como digo Creo que es un aviso a navegantes y consideramos que Pedro Sánchez y el Gobierno de España tienen que tomar buena nota y deben empezar a poner en práctica políticas verdaderamente transformadoras, progresistas y de protección a la ciudadanía. Y por último, queríamos también referirnos a una propuesta que hemos realizado eh, en torno al respecto del denominado caso Alves. La propuesta es una modificación del Código Penal para que el atenuante de reparación del daño no pueda aplicarse en casos de, violencia, de violencias machistas como la de género o la sexual. Esta medida se corresponde con la medida 107 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y es competencia del Ministerio de Justicia. Sin embargo, nunca se han llevado a cabo las modificaciones necesarias por parte de este, de este ministerio de Justicia para que esta medida se pueda materializar y desde Podemos queremos insistir en, en, esta, en este aspecto porque, como, como hemos visto en el reciente caso de Dani Alves, no puede ser que la indemnización económica acabe deviniendo en, en un, una rebaja de, de la pena. Entonces, como digo. Proponemos que este atenuante de reparación del daño no pueda aplicarse en casos de violencia de género o de violencia sexual. Y estas eran las cuestiones fundamentales que les queríamos transmitir, pero si tienen cualquier pregunta de cualquier ámbito, índole, jaez o particular, pues encantado en responder. Hola, buenos días, eh, portavoz. A mí me gustaría hacerle un par de preguntas. En primer lugar, en relación a las elecciones en Portugal, eh, se ha visto que la bajada importante del Partido Socialista no ha sido en ningún caso rentabilizada por los partidos que están a su izquierda, por el bloco y por el PCP. Quería pedirle un análisis eh, o cuál es su opinión sobre, sobre este tema y si eh, cree usted que simplemente el hecho de plantear políticas más a la izquierda que las que plantea el Partido Socialista, como están haciendo ustedes, eh, sirve para, digamos, rentabilizar esa caída de la socialdemocracia. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarle eh, por lo que nos eh, comentaba, ¿no? Del el no a la guerra. Eh, en fin, he eh, creído entender una que hacía un paralelismo entre la situación de 2003, la guerra de Irak y la guerra de Ucrania. Eh, en fin, quería simplemente preguntarle. Eh, si ustedes consideran que es eh, la misma situación y que por tanto se puede aplicar también eh, la proclama del no a la guerra a una invasión ilegal como la que hubo en Irak, que a una, digamos, eh, guerra de defensa por parte después de la invasión de un país extranjero. Gracias. Sí, en cuanto, a, en cuanto a la segunda pregunta, es evidente, es algo absolutamente incontrovertible, que la guerra de Irak fue una guerra ilegal, fue una guerra ilegítima y que el Partido Popular, que el presidente Aznar metió a España en una guerra ilegal, que al final devino pues, en unos atentados terribles como los, de, como los del 11M. Posteriormente vimos las mentiras or orquestadas por parte del Gobierno de España con, con determinados medios de, de comunicación para intoxicar a, a la opinión pública. En Ucrania estamos viendo una, una escalada belicista, y estamos viendo una escalada belicista que se está produciendo en el seno de, de la Unión Europea y estamos observando cómo, cómo el Gobierno de España está entrando en esa espiral belicista. Nosotros, en, en el caso de Ucrania, lo que decimos es que hay que tomar todas las medidas diplomáticas para, para conseguir la paz, que la escalada belicista no favorece a nadie más que a las industrias armamentísticas, que son las que se están lucrando de esto. Y que si, por ejemplo, el señor Macron o la señora Borner-Leyen quieren ir a la guerra, pues que vayan. Pero, desde luego, el Gobierno de España y Pedro Sánchez deben saber que con Podemos no van a contar en ningún caso para tomar medidas que vayan en esa dirección de aumento de, de la escalada bélica y, o de aumento, por ejemplo, del, del, gasto, del gasto militar y armamentístico en, en Ucrania. Y la primera pregunta. Eh... Bueno, yo creo que. Eh... Más que hablar de los resultados de fuerzas hermanas, como puede ser el, el bloco, yo creo que, como decía en la intervención inicial, la, la principal lectura es que si un gobierno supuestamente progresista, si un gobierno supuestamente de, de izquierdas no hace medidas transformadoras progresistas y de izquierdas, al final eh, la, la derecha y la otra derecha suben y la derecha y la otra derecha pueden llegar a gobernar. Como decía anteriormente, creo que es. Que es un aviso a, a navegantes, y creo que tanto el Partido Socialista como Pedro Sánchez tienen que tomar buena nota de lo que ha sucedido en Portugal. Si el Partido Socialista y Pedro Sánchez, esta legislatura, se, con, se conforman con mantener los avances logrados en la anterior legislatura, si el Partido Socialista y Pedro Sánchez se conforman con, con, insisto, mantenerlo logrado y no es ambicioso, no es transformador y no acomete políticas verdaderamente progresistas, pues esto puede significar eh, que en la próxima legislatura hay un gobierno de, de derecha y ultraderecha en, en España. Por eso, desde Podemos llevamos mucho tiempo reivindicando el gobierno de España, esa ambición, esa valentía y esas políticas verdaderamente transformadoras y, y progresistas. Y lamentablemente creemos que a día de hoy eso no nos, nos está dando. Llevamos desde que arrancó la legislatura en, en noviembre hablando básicamente... De la amnistía y ahora también de casos de, de corrupción del bipartidismo, sin entrar en cuestiones mollares y nucleares para nosotros, como puede ser, por ejemplo, la vivienda, que es uno de los problemas estructurales que tiene nuestro país y que todavía no se ha resuelto. Vemos cómo hay un Gobierno de España que no está aplicando hasta la última coma la ley de vivienda. Vemos que hay un Gobierno de España que no está avanzando en materia de derechos sociales. Y yo creo, como digo, que, que tanto Pedro Sánchez como el PSOE tienen que, que reflexionar, tienen que mirar hacia lo que ha ocurrido en, en Portugal y que tienen que tomar buena nota, porque si el Gobierno no es ambicioso, valiente y transformador, muy posiblemente en España acabemos como, como en Portugal. Sí, buenos días. Eh, quería preguntarle sobre la propuesta eh, sobre el caso Dani Alves, uh -huh. exactamente en qué se va a materializar, si van a presentar una proposición de ley en el Congreso o cómo, sí. eh, cómo la van a presentar. Eh, después, eh, quería preguntarle por eh, una frase que ha dicho usted, que ha dicho que no es descartable que un atentado como el 11M pueda volver a repetirse. Exactamente, eh, ¿a qué se refiere? Entiendo que es por esta escalada bélica de la que habla, pero también a ver si me podría concretar eh, en, qué, en qué se basa para decir que el peso está contribuyendo a esa escalada bélica. Eh, y, en tercer lugar, quería preguntarle por el caso Coldo, llevamos ya varias semanas. Eh, lo último es que eh, ha dicho que, que hizo miles de llamadas ofreció eh, a distintos ministerios del, del Gobierno que estaba entonces, del que ustedes formaban parte esa venta de mascarillas. Y quería preguntarle si ustedes sabían de la existencia eh, de, de Coldo García Izaguirre y, y si recibieron alguna llamada o alguna oferta para la compra de mascarillas. Gracias. Vale. En cuanto a, a la última pregunta… Eh, nosotros, en, en los ministerios que, que ocupábamos, en las carteras ministeriales que, que desempeñábamos en la anterior legislatura, hicimos las cosas de forma absolutamente escrupulosa y, y siguiendo la, la ley con una pulcritud, eh, creo que comprobable. Eh, respecto al, al caso Coldo, volvemos a decir lo mismo. Esto es una, una cuestión en la que deben depurarse todas las responsabilidades. Creemos que las dimisiones están bien, pero que no son suficientes. Y que aquí el Partido Socialista tiene que hacer una onda y tiene que hacer una profunda reflexión. Y consideramos también que, que tiene que devolver con su patrimonio hasta el último céntimo de dinero robado. Esto no es una cuestión únicamente de, de manzanas podridas, esto es una, cuest una cuestión de corrupción estructural y de que cuando ha gobernado el bipartidismo históricamente en este país, pues lamentablemente se han dado casos de, de corrupción un día sí y un día también. Pero creo que se ha demostrado que cuando Podemos ha estado en el gobierno y cuando Podemos ha, ha gobernado, pues no hemos estado incursos en ningún tipo de caso de corrupción. Y como digo, nosotros gestionábamos ministerios como el de Asuntos Sociales, que evidentemente era uno de los principales en, en la pandemia, y desde luego no, no hicimos una gestión absolutamente impoluta. Una, una gestión eh, perfectamente acorde con, con la legalidad, así que desde luego nosotros podemos creo que podemos tener la cabeza bien alta y el problema en, en esta materia de corrupción lo tiene lo tiene el partido lo tiene el Partido Socialista. En cuanto a la pregunta de, de iniciativa legislativa vamos a presentar una proposición de ley en el Congreso de, de, los, de los Diputados en ese sentido y la primera pregunta que me hacía respecto a, los, eh, a, a la posible repetición de un de un atentado terrorista como este, bueno, es que creemos que, que al final las guerras son lo que conllevan y la, la guerra genera más guerra, la guerra genera violencia y la guerra, las guerras pueden generar atentados. Por eso nuestra, nuestra apuesta inequívoca por, por la paz y por eso llevamos muchas semanas, muchos meses reivindicando abandonar esa escalada belicista y pidiendo al Gobierno de España, pidiendo a Pedro Sánchez que no se deje arrastrar por las posiciones de von de der Leyen, de, de Macron o de aquellos que, haciendo seguidismo a Estados Unidos, pues, quieren que, que continuemos en esa espiral belicista y de gasto armamentístico, en lugar de optar por las vías diplomáticas para, para conseguir la paz y el alto el fuego. Sí, buenos días. Eh, yo, cambiando de tercio, quería preguntar dos, dos cuestiones. Eh, este, este fin de semana, el presidente ha comentado dos medidas que va a impulsar. Una es el ha manifestado que esta legislatura va a, ver, va a presentarse un reconocimiento del Estado palestino. Eh, entiendo que Podemos ah, cuando llegue lo apoyará. Eh, y otra es eh, una proposición de ley para abolir la prostitución. Eh, bueno, si sea saber la postura de Podemos, eh, bueno. La legislatura pasada hubo pronunciamientos al respecto, pero bueno, ¿qué posición va a tener Podemos? Muchas gracias. Sí, en cuanto a en cuanto a la primera pregunta, pues es que llevamos muchos años escuchando al Partido Socialista y a Pedro Sánchez diciendo que van a reconocer al Estado Palestino. Esto es una suerte de eterno retorno. Creemos que que no es el momento ya de palabras hueras y de y de palabras vacías, que es el momento de hechos. Y ahora mismo la mayor urgencia es detener, es finalizar el genocidio que Israel está perpetrando en Palestina. Y eso requiere medidas concretas, eso no requiere palabras, insisto. Estas declaraciones no son nuevas, llevamos mucho tiempo escuchándolo al Partido Socialista sin que se haga absolutamente nada. Nosotros lo que pedimos, lo que demandamos y lo que exigimos son medidas contundentes, medidas concretas para que, para que se, se detenga, se finalice el, el genocidio de, de Israel a, a Palestina. Y cuando vemos que los eurodiputados eh, socialistas votan en el Parlamento Europeo medidas contrarias a, a este objetivo, bueno, pues yo creo que eso denota cierta, cierta hipocresía. Y en cuanto, a, en cuanto a la segunda pregunta, bueno, pues creemos que, que esas propuestas eh, no servirán prácticamente de nada, no servirán de, de nada eh, si no se modifica de una vez por todas, si el Partido Socialista no se aviene a, a modificar eh, la ley de, de extranjería. Para que, para que esas mujeres puedan tener, puedan tener derechos, para que esas mujeres puedan eh, tener papeles, para, esa, para que esas eh, mujeres eh, puedan acceder a, a una vivienda digna, puedan acceder a ayudas sociales. Con lo cual, creemos que en ese sentido lo más importante es modificar la ley de, de extranjería, algo que el Partido Socialista no, no ha querido hacer en todos estos años, como digo, para que no haya ninguna ninguna persona ilegal para que no haya ninguna mujer ilegal y para que todas estas mujeres pues como digo puedan, puedan tener eh, acceso a, a derechos sociales de, acceso a ayudas acceso a, al ingreso mínimo vital o acceso a una, a una vivienda digna y, y adecuada sí qué tal sobre este mismo tema el, PSOE va a bueno, el gobierno va a recuperar la ley de, de trata que, que impulsó Iñigo Montero en su en la anterior legislatura y ahí sí que se recoge, todas a estas mujeres extranjeras, todos, de hecho, a estas cosas que está usted diciendo. Entonces, si se consigue, ese, si se modifica la ley de trata, ¿qué ahora podemos con el tema de la prostitución? Primero vamos a ver si, si el Partido Socialista modifica la ley de, de extranjería en el sentido que nosotros pretendemos y que nosotros demandamos para que todas las, esas mujeres eh, sean consideradas legales, para que tengan papeles, para que tengan acceso a esos... Eh, derechos, derechos sociales y luego ya estudiaremos la, la propuesta que se, nos, que se nos formule. Pero como digo, lo esencial es esa modificación de la ley de, de extranjería. Hay que recordar que con, con Podemos en el Ministerio de Igualdad ya hemos logrado avances importantes en ese sentido, como que, que las mujeres que están en esta situación eh, sean consideradas también víctimas de, de, violencia, de violencia machista y que puedan tener eh, acceso a a un abogado o a una trabajadora social. insisto en este tema concreto. es fundamental es básico es crucial y es esencial que se modifique la ley de, de extranjería en el sentido que, que estoy planteando.